Hola a todos, bienvenidos a mi canal Tata Crochet. Mi nombre es Sandra. En el día de hoy les traigo un hermoso y fácil tutorial de un bolso elaborado en capillo. Vamos a ver los materiales que voy a utilizar. Una aguja de 7 milímetros, también la pueden utilizar de 6 milímetros. 4 argollas. Un mosquetón. 2 broches. Imán. Marcadores, cinta métrica, unas tijeras y el trapillo. Este trapillo que voy a utilizar es texturizado trapillo pluma. En la cajita de descripción le dejo el link de la página web donde lo pueden conseguir. Vamos a empezar el tutorial en el día de hoy. Vamos a iniciar, aquí es el minudito, una tira de 19, vamos a hacer la 19. 19 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así vamos a hacer hasta que lleguemos a 19 y ahí nos vemos. Aquí hice mi tira de 19 cadenas. Luego que lleguemos nos vamos a devolver. Tomamos lazada y contamos 1, 2. En el tercero es que voy a meter. Ya contamos. Tomamos lazada. Primero, segundo. Aquí en el tercero es que yo voy a meter y hago una vareta. Entonces, este queda como el primero. Este queda como el segundo. Y ahí mismo hago una segunda vareta, o sea que iniciamos con 3 varetas. De aquí en adelante vamos a hacer una vareta en cada punto. 1, 2 y así le vamos a hacer uno en cada uno hasta que lleguemos aquí al final, pero el último punto lo dejamos libre. Ahora que lleguemos allá, le aviso qué es lo que vamos a hacer en este último punto. Hagamos entonces una vareta por cada puntito y nos vemos allá. Ya llegamos aquí donde les dije, ¿ok? Una por cada punto. Entonces, aquí en el último punto hicimos 15, ¿no? 15 sin contar las 3 iniciales. Aquí vamos a hacer 3 en el mismo punto. No, 3 no, 6, son 6. 2. Ya llegamos aquí al final donde les dije. Entonces, en este último punto, ahí vamos a hacer 6 varetas en el mismo punto. ¿Para qué? Para que podamos dar como la curvita, como la vuelta. Hacemos 6 puntos. Dos. Tres. Así le vamos a hacer. 6 puntos. 4. Cuando ya terminamos los 6, mire cómo nos quedó la curvita. ¿Okay? Vamos a poner un marcador y marcamos aquí donde empezamos. Aquí iniciamos nosotros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego hacemos, en cada punto vamos a hacer una vareta y vamos escondiendo esta hebra. Tomamos la lazada y vamos haciendo una vareta después de los 6 en cada punto. Tomamos la hebrita para esconderla.
la vais a tomar. Hacemos uno en cada uno y nos vemos hasta llegar al final. ¿Ve cómo la vamos escondiendo? La vamos metiendo para que no se vea. Hagámosle y nos vemos aquí. Llegamos aquí al final, en el último punto. Aquí en este último punto vamos a hacer tres varetas. Uno, dos y tres en el mismo punto. Entonces, las tres que hicimos más las tres cuando iniciamos, que hicimos tres también, son las seis. Cerramos aquí con un punto deslizado. Las mismas seis que hicimos acá en el mismo extremo. Vamos a marcar. Okay. Entonces, ahora hacemos una. Levantamos entonces con tres cadenas, dos, tres. Tomo lazada y hago una vareta. Ok, que son dos. Luego hago en el que sigue otras dos varetas en el primer punto. Van cuatro. Y en el que sigue hago dos varetas en el mismo punto. ¿Ok? Ya, hicimos seis. Dos, dos y dos. Dos en cada punto. Vamos a hacer ahora una en cada punto hasta que lleguemos aquí donde colocamos el marcador. Una vareta en cada punto. Hagámosle y nos vemos entonces allá. ¿Okay? Llegamos aquí, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer la vuelta. Vamos a hacer dos varetas en cada punto. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y después entonces una vareta por cada punto hasta que lleguemos acá. El marcador y hacemos entonces la vuelta, dos varetas por cada punto. Hacemos las primeras dos, luego hacemos las otras dos y así hasta que hagamos un total de 12. Vamos a poner marcador. Iniciamos aquí. Aquí iniciamos las primeras dos. ¿Sí ven? 2, 4. Hagámosle hasta acá y ahí nos vemos. Ya hice las 12. Dos varetas en cada punto. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces, de aquí hacia acá, donde está el siguiente marcador, vamos a hacer una vareta por cada punto. Quitamos el marcador. Hacemos una vareta en cada punto. Voy a colocar mi marcador aquí. Nuevamente. Para la próxima vuelta. Y hacemos una por cada punto. Una vareta y nos vemos acá. Ya llegamos aquí, entonces vamos a hacer dos, cuatro, seis y cerramos. Quiere decir que los seis que hice aquí y los seis que hicimos en el inicio dan los 12 que hicimos acá, porque acuérdense que cuando iniciamos dos, 4, 6 y después una vareta en cada punto.
que vamos a hacer dos varetas en cada punto, una, dos, vamos a marcar para saber dónde iniciamos los aumentos, y así hacemos seis y cerramos. Nuevamente hacemos en el mismo punto la segunda vareta para que sean cuatro y seis. Acá hacemos cinco y seis. Cerramos aquí con un punto deslizado. ¿Okay? Listo. Hemos finalizado. Vamos a marcar acá. 2, 4, 6. Vamos a dar inicio entonces a la tercera vuelta, ya para finalizar la base, y de ahí para adelante entonces el bolso se va a levantar. Voy a enseñarles otra manera de cómo podemos cerrar. Esta cadeneta que está acá, nosotros metemos la aguja en la parte de atrás y esta hebrita que está aquí la vamos a jalar con la aguja. La sacamos, luego sacamos la aguja, metemos la aguja de adelante hacia atrás, buscamos la hebra y esta la sacamos por aquí con cuidado. Y hacemos 1, 2 y 3. Aquí vamos a hacer en el mismo punto una vareta. En esta vuelta, de aquí a acá hay 12 puntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer solamente 6 aumentos. O sea que vamos a hacer intercalado. 2 en una cadeneta. Luego una vareta, 2, 1, 2. De este lado hacemos lo mismo, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces cuando contemos vamos a quedar con 6 aumentos separados cada uno de una cadeneta. En la vuelta anterior hicimos 12, ¿no? 2 en cada uno. Ya tenemos que ir reduciendo porque vamos a ir levantando el bolso. Aquí viene 1, aquí viene 2 en una misma vareta, luego viene 1, y acá vienen 2. Para que queden los 3 aumentos. Luego entonces, donde marcamos, de aquí hasta acá, vamos a hacer una vareta por cada punto. Quitamos el marcador. Hacemos la vareta. Yo vuelvo a colocar mi marcador. Después, si tenemos que quitarlo, pues lo quitamos, pero es mejor marcar y así sabemos dónde inician las curvas. Entonces hagamos así igualito, una por cada una, y nos vemos aquí. Ya llegamos acá, entonces vamos a hacer los 6 aumentos. Aquí vamos a tejer 2, 1, 2, 1, 2, 1. Hacemos 2 en este punto, luego hacemos 1 y así hasta llegar aquí. Hacemos 2 en un mismo punto, 1 en un mismo punto, 2 varetas en una misma cadeneta, luego una vareta en una misma cadeneta, así, y acá nos vemos. Ya hicimos los 6 aumentos. De aquí a acá hay 6 aumentos. 2, 1, 2, 1, 2, 1,
Bueno, entonces llegamos acá y de este extremo a este extremo vamos a hacer una vareta en cada punto. Hagamos una vareta en cada punto. Pongo mi marcador. Cuando lleguemos allá, nos vemos. Hagamos una en cada punto. Y nos vemos entonces en el otro extremo. Llegamos aquí. Entonces vamos a hacer los aumentos que nos toca de este lado. Aquí hicimos tres aumentos. De este lado vamos a hacer los otros tres aumentos para que nos quede igual que aquí, que hicimos un total de 6 aumentos. Entonces hacemos dos varetas y luego hacemos una vareta. Así le vamos haciendo intercaladamente hasta que lleguemos acá. Ya llegamos acá al final, entonces vamos a cerrar como les había dicho. En este es mi primera cadeneta. Cogemos la hebra, la metemos con cuidado. Luego la sostengo, meto la aguja. Y saco la hebra por acá. Miren que ya él va cogiendo la forma hacia arriba. Entonces, de ahora en adelante vamos a subir solamente dando una cadeneta por cada punto alrededor. Todo el borde le vamos a hacer una vareta en cada punto. Y así vamos a levantar. Vamos a levantar inicialmente 4 vueltas y luego medimos con la cinta métrica para ver si es la altura deseada. Así que iniciemos. Las 3 cadenetas yo las tomo como el primer punto. Este es mi primer punto y aquí es el segundo. Y así le vamos a hacer toda la vuelta, una vareta por cada punto. Hagámosle 4 vueltas y nos vemos allá. Les voy a dejar un link donde yo explico en un video cómo hacer bases. Ahí tengo 2 estilos de bases. Se pueden ir a ese tutorial para que vean cómo se hacen las bases redondas. Ya terminé el bolso. Mi base mide 27 centímetros de ancho por 11 centímetros. Perdón, 11 de ancho por 27 centímetros hasta acá de largo, es la medida de mi base. Esto por el momento lleva 22 centímetros de altura. 22 centímetros de altura. He hecho hasta el momento 11 vueltas, de aquí hasta acá 11 vueltas. Vamos a cerrar entonces la última vuelta de vareta. Acá hicimos la última vareta. Entonces, yo meto la aguja aquí, que fue donde hice mis 3 cadenetas, que fue mi primer punto. Tomo la hebra, la saco con cuidado, saco la aguja. Luego metemos la aguja aquí, donde la hebra es doble, meto con cuidadito, tomo, voy a hacer 2 varetas, 2 cadenetas. ¿Por qué 2 cadenetas? Porque esta vuelta que vamos a hacer va a ser solo de medio punto. Meto. Medio punto.
toda esa hebra alrededor, va a ser medio punto. Aquí no se toma la lazada que hacíamos. Mete la aguja, se saca la hebra, entonces tomamos la lazada, cerramos, metemos la aguja, sacamos la hebra y cerramos. Y así le vamos a hacer toda la vuelta hasta que lleguemos. Vamos a hacer nuestro último punto bajo. Acá. Metemos. Sacamos, jalamos la hebra un poquito. Luego metemos la aguja acá. Sacamos el punto. Con cuidado sacamos la aguja. La metemos aquí. Entonces vamos a marcar, porque aquí voy a empezar una vuelta de punto deslizado. Entonces meto y aquí hago mi primer punto. Vamos a marcar con el marcador. Ok, ahí marqué mi primer punto y así voy a hacer toda la vuelta con punto deslizado o punto corredizo y le damos todo alrededor y entonces le hacemos y nos vemos acá. Hagámosle todo esto. Bueno, ya llegamos aquí. Vamos a hacer el último punto deslizado. Ok, retiramos el marcador. Fue nuestro primer punto deslizado y ahí es donde vamos a meter la aguja. Ok, estamos acá un poquito. Ya yo corté, jalamos que ya vamos a terminar. Ya. Esta hebra yo la voy a ir escondiendo. Y la escondemos entre el mismo tejido. Luego la cortamos. Le podemos poner un poquito de goma fría en la puntica. O le damos unas puntaditas con aguja e hilo. Aquí la vamos a desaparecer. ¿Y ven cómo nos quedó de bonito todo el? Después la cortamos. Vamos a medir cuánto nos mide de largo sin incluir la base. Veintidós de alto. Vamos a medirlo alto. Veintidós. La base son 1, 3, 4 vueltas. La que se mide desde aquí. Desde aquí. Ajá, 22 centímetros, correcto. Y de ancho, 31. 31 centímetros de ancho. Ahora vamos a proceder a hacer las asas, que son 4 asas que vamos a trabajar. Yo voy a utilizar 4 mosquetones o argolla mosquetón de estas. Estas argollas ustedes las consiguen en Amazon, eBay o en algunas sederías
donde ustedes están, averigüen, porque estas argollas se abren y son muy fáciles de manejar, son muy buenas y nos facilita el trabajo, y aparte le da un toque muy fino, muy bonito al bolso. Entonces, yo marqué con mis marcadores, ustedes cuentan la misma cantidad que cuenten del lado izquierdo, la cuentan del lado derecho. Al igual acá, la misma cantidad acá, la misma cantidad aquí, y el mismo número de intervalos que dejan entre un marcador y otro. ¿Para qué? Para que les quede en la misma posición las cuatro argollas. Vamos a colocar dos a este lado y dos acá atrás, es donde vamos a hacer el asa.